Hola, sí. Escuchar fondo, verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en este tercer día de, de Photo Week. Hoy tenemos la charla de David Salcedo, que te agradecemos de verdad que estés aquí para compartir un poco como la segunda parte de la charla del de año pasado. Sí. Es una charla que agradecemos a Leica. Aquí tenemos a, a Álvaro, representante de Leica, que es la, la marca que hace posible que David esté aquí. Y supongo que ya si conocéis un poco los trabajos de David, pues David abarca un amplio espectro de propuestas, pero siempre basado en cómo reinterpretar lo más cercano, ¿no? lo, que, lo que nos rodea, y darle un sentido distinto. Tiene una manera de, de entender este rincón del mundo donde él vive, pues que bueno, le ha dado frutos y has llegado. Sí, no en España, mal. en Europa, en América incluso, ¿no? Sí. Has ganado eh, el Talento of NAC 2015. Ganaste también un premio importante en 2016. No me acuerdo. Varios, clase, varias proyecta, becas, sí. sí varias sí. becas. O sea que, muy bien. Y, bien. y luego eh, lo que va a hacer hoy David eh, es el año pasado nos explicó. Un proyecto que estaba desarrollando centrado en Plaza de Cataluña y este año lo has acabado, que se llama Ocho Puntas, y nos va a hablar ahora ya de, de la narrativa, ¿no? De por qué lo has acabado así, que yo creo que es un poco tu, tu gran especialidad en construir sí. historias. Sí. Y nada, pues vamos a disfrutar. Yo lo único, si me dejáis, os recuerdo que estamos haciendo un sorteo. Eh, que durante. O sea, cuando acabe la charla, una de las personas que estés aquí se va a llevar una entrada completa, la entrada total, al fotoforum Fest, que es un festival de fotografía que hacemos el 13, 14 y 15 de marzo en, en la feria, que hay congresos que hablan de fotografía social, hay el Live, que es el, el que habla así de fotografía más general, que el año pasado, pues por ejemplo, estaba Michael Kina o Alex Webb, eh, que no está nada mal. Este año todavía no está cerrado el programa, pero vaya, seguro que va a estar al nivel. Y luego hay el Family Time. Entonces, la entrada que se sortea aquí pues es la, la total, la que da acceso a, a todo, todo lo que hay. Y nada, no te robo más tiempo. Muchísimas vale, no, gracias. No, no. El, que, el que tengáis. Yo, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Casanova. Y muchas gracias, Leica. Para, no solamente por dejarme la, la Q2 el año pasado para poder desarrollar este trabajo, sino para un año después de que yo haya entrado en la cámara, siguen contando conmigo, lo cual es maravilloso. vale Y, y lo que presenté el año pasado era, era más o menos lo que yo estaba trabajando vale y lo que vengo a hablar es cómo se ha acabado y qué es qué es exactamente y cómo se narra. Porque muchas veces eh, yo estoy subiendo este trabajo a Instagram, a una o dos fotos por semana, y claro, cuando tú subes las cosas a Instagram, la gente tiende a verlo en un scroll infinito, durante cinco segundos ves fotos sueltas si no entras en el muro. Si entras en el muro puedes empezar a ver una pequeña narrativa. ¿vale? Pero claro, a, fo a fotos sueltas dice... ¿La foto de la derecha? ¿La foto de la derecha pa para qué sirve? ¿Para qué es la foto de, de la derecha? Porque está ahí. Si no me está diciendo nada. ¿no? Vale, Lo que pasa es que yo creo... Yo soy un fotógrafo que piensa que las imágenes por sí solas... vale, Te dicen una cosa, pero cogen un valor añadido... Cuando tú empiezas a narrar con ellas. ¿Vale? Empiezas a narrar con ellas sabiendo lo que tú quieres decir. ¿Vale? ¿Vale? Entonces la fotografía para mí no es un elemento único que esté flotando en el aire, que sino que si yo pongo, yo os pongo aquí una imagen, ¿vale? Claro, va a tener que discutir con, esto, con este otro impacto visual. ¿Vale? Y se tiene que llevar bien a nivel estético y se tiene que llevar bien a nivel narrativo. Tienen que decir cosas juntas. ¿Vale? Y no lo digo yo, lo dice Susan Sontag. El valor, el significado profundo de una imagen va a variar de lo que tenga alrededor, de la foto que la acompañe o del texto que la acompañe. ¿Vale? ¿Qué pasa que yo soy fotógrafo? Entonces el texto va a ver muy poquito. Lo, lo que va, me va a primar es la imagen, lo que la acompaña. El texto me sirve para darle cabida, para que me entendéis un, una serie de cosas. ¿Vale? El trabajo se llama ocho puntas. Y Está hecho en Plaza Cataluña y ocho puntas no es porque esté jugando constantemente buscando el ocho. Que ¿Alguien me lo ha dicho? Estoy mirando todas tus fotos y busco el ocho y no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sobre todo la semana, el, la foto que subí el lunes que era un, eh, era casi un pentágono. ¿no? Dice, ah no no, te faltan dos punticas o tres punticas. No 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 ocho puntas es por la estrella que hay en el centro, ¿vale? Esa estrella no es una estrella de de, 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 de esta de, de Rosa de los Vientos. Es una es una estrella de Istar, de la diosa madre. Istar que pasa a la cultura eh, egipcia como Isis, Isis a la romana y de la romana a la cristiana como la Virgen María. Para que nos hagamos una idea, sabemos que hay multitud en la costa mediterránea eh, europea de, 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 de actos eh, religiosos que es sacar una virgen. Y pasarla con el barco, en los pueblos costeros, sobre todo para, para la Virgen del Carmen, ¿verdad? Eso es, un, es una reminiscencia de los fenicios. Imaginaros lo arregado que está. ¿Vale? Entonces yo aprovecho esa, esa estrella de ista, que son ocho puntas, para hablar de algo de Plaza Cataluña que me parece fundamental. ¿vale? En Plaza Cataluña era la entrada a la antigua ciudad medieval y romana. Era cuando se ajusticiaba la gente. ¿Vale? Donde dejaban el recuerdo diciendo al que entraba y al que, al que salía: como no cumplas la ley, serás colgado como este señor. O mirad las picas con las cabezas cortadas. Pues de todo eso que durante años ha pasado, se ha dejado allí para que la gente viera lo que pasaba cuando no respetaba una ley, yo creo que ha quedado algo en el ambiente. Creo en el sentido de que, ¿cuántos de vosotros que vivimos o venimos a esta ciudad estamos más de 10 minutos en Plaza Cataluña? estamos en lo indispensable es una plaza que ha acabado siendo muy áspera porque yo creo que esas pequeñas cosas se han quedado en el ambiente y no solamente lo creo yo porque si tú colocas una o si colocas una en el centro de la plaza colocas a una estrella de esta a la Virgen María actual vale es por algo y justamente enfrente tienes una Atenea es por algo y justamente a las espaldas tienes un Ares y tienes un Mercurio, es por algo. Junto a la escultura que hay a Cataluña ya a Francesc Macià, hay una estatua que se llama la diosa, es por algo. Es un pequeño templo. ¿Vale? Que para mí es un pequeño templo donde tú dejas votos para estar ahí lo mínimo posible y que pagar un peaje por entrar en la ciudad. Porque aunque esté en el centro de la ciudad, es la puerta de entrada de la ciudad. Me parece casi todo el mundo que viene de Sabadell, de Mataró, de Tarragona, vale, tenemos Sanz, tenemos el Clot, tenemos también la Sagrera, pero cuando vienes al centro es Plaza Cataluña, la puerta de entrada. ¿Vale? Pues digamos, es el lugar donde pagar ese pequeño peaje. ¿Vale? Y por eso también, como está esa idea de aspereza, he ido a buscar en el trabajo ese alto contraste que hay, a buscar imágenes que no sean cómodas a la hora de ver y que sean un poco ásperas. ¿Vale? luego en la narrativa ya he ido buscando a veces ese pequeña magia ese pequeño trascender vale vale y es muy importante para mí eh, bueno me dejaba una cosa muy 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 chula que, que, que muy poca gente sabe que en plaza cataluña hay una lechuza lo que pasa es que te tienes que subir a lo alto para verlo. O sea, te tienes que subir al bar de, Cortin, de, de una tienda muy famosa. <laughs> ¿Vale? Y verla, y verla desde ahí. Miras desde abajo y lo que ves es que lo que forman las dos fuentes la de arriba, las dos fuentes de abajo y el centro, es una lechuza, símbolo de la sabiduría. Animal de compañía de, la, de Atenea, que está justamente en la otra punta. ¿Vale? Entonces, claro, es un lugar muy cargado. A nivel simbólico, metafórico, en muchos niveles. ¿Vale? Para mí es, que es un pequeño templo, ¿no? Entonces, claro, si yo pongo. En lugar de poner una, una foto claramente diciendo esto es Plaza Cataluña, ¿vale? Porque todo, todo el mundo que sabemos que vivimos aquí en Barcelona. entendemos esto como Plaza Cataluña. Identificamos el antiguo BBVA. ¡Ay, perdón! <laughs> <O> sea, <sí. ríe> Oye, me van a salir cosas y casas así. ¿Vale? Identificamos ese edificio identificamos dónde está enmarcado, vale, y yo juntándola con esta otra imagen ya te estoy diciendo que estoy entrando en un lugar de manera especial y aprovecho esta zona de aquí y esta zona de aquí para decir que este está metiendo o está saliendo, porque la imagen de la de la derecha e izquierda, de la perdón, de la derecha no sabemos si es de entrada o de salida, es un poco ambigua, no sabes si entra o si sale. ¿Vale? Pues ya hemos llegado a Plaza Garoña ese es el peaje. Y con la siguiente sale de ahí. ¿Vale? Y todo esto, señores, pues se hace por, la, por composición, por sensación, por percepción. ¿Vale? Lo mejor que podemos hacer para aprender de, de, a leer imágenes o, o a construir pequeñas narrativas, aparte de dominar muy bien la composición y saber analizar las fotos muy bien, es saber cómo... Funciona el ser humano ante la percepción, ante cómo entendemos el mundo. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros la forma que está, que, que, que está la gaviota, que sabemos que es una gaviota básicamente por la parte de abajo. Está entrecortada. Y hay una imagen, imagen incómoda que te da pie a interpretar, a buscar las pequeñas señales para decir, oye, ¿qué es lo que es? No es claramente una gaviota. Eso ya nos da un poco de características de por dónde va a ir el trabajo. ¿Vale? Disculpadme porque yo no soy usuario de este tipo de ordenadores, entonces puede ser que me equivoque en algún momento. ¿Vale? Y claro, yo cuando me pongo, me pongo a trabajar, lo que hago es constantemente ir probando tres o cuatro imágenes seguidas en línea para ver si me están tasando. Esto está muy bien hacerlo en una, en una mesa. En una mesa con papelicos pequeños, empiezas a jugar ahí y se ve muy bien en el ordenador. Tienes a hacer dípticos, trípticos, cuadrípticos. Es un poquito más incómodo para ver, ¿no? Pero bueno, es el medio que ahora tenemos, ¿vale? Lo, el, ¿vale? Fijaros, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero la mancha blanca es igual o similar, ¿vale? Ah, si yo estoy, digo que estoy tratando Plaza Cataluña de manera áspera e incómoda, que son exvotos, lo que dejamos ahí, que lo intentamos es salir corriendo rápidamente. Yo creo que esa, esa incomodidad y esa irrealidad que yo quería en cuatro fotos lo he explicado bastante bien. ¿Vale? Si continuamos para adelante, potenciamos la idea de que aquí está ocurriendo algo. Es una imagen incómoda, ¿verdad? Me podéis interrumpir en cualquier momento, me podéis decir, "Eh, esto es un poquito incómodo, esto no sé qué". Yo creo que aquí se ve claramente Gisco, gisco los pájaros en tensión. Te <laughs> vale, están los pajaricos ahí en tensión diciendo, vale, va, ¿le va a ocurrir algo a este señor? ¿Vale? Pero claro, lo que os digo, aquí pasamos rápidamente. Y lo que va a ocurrir con los pájaros a lo mejor ocurre con, con, con las personas. ¿Vale? Y fijaros. Esta imagen en sí, aunque lo podemos ver y que se nos antoja bonita e insulsa, bueno, bonita, pero en, en cuestión de significado un poco insulsa, si yo hago esto, ¿cómo me potencia la idea de pasar de tránsito, de pasar rápido? Sobre todo con el corte que hace con la chica y el pelo del vuelo levantado. Vuelo, que se parece un poco, y aquí ya son cosas mías personales. A la de la sala, ¿vale? Vale, e idea de tránsito de dureza, así cogida, que por donde ha pasado ella, que ha ido rompiendo el suelo, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Perdona. La diosa. Sí, bueno, la diosa o. Oh, oh. <laughs> O de meter, intentando plantar, plantar, ¿sabes? De meter en la diosa de la agricultura. Vale, vamos a ver. Y luego ya son pues, pequeñas formas de, de, con pequeños detalles ir hablando, pero también aprovechar la foto de calle. Claro, si yo tengo aquí un abismo, es por un señor cayendo al abismo. Porque claro, ya no es un señor, ya no es Picasso, como me dijo alguien en algún momento, tumbado en una fuente, ¿vale? Sino que, que, que es, que es perdón, que con este, esta clase de ordenador yo no lo suelo usar, me lío con los comandos ¿vale? ya es algo que está cayendo sobre, sobre un agujero ah, porque la fotografía es narrativa ¿vale? porque la fotografía se puede, la, la podemos entender como una cosa sola pero gana muchísimo más cuando narras ¿vale? yo cuando doy clase siempre explico la misma anécdota desde hace relativamente poco, porque esto ocurrió hace poco. ¿Os acordáis que el año pasado, sobre el 6, el 8 de, de septiembre, se murió la reina Isabel II? ¿no? ¿Sí? Claro, entonces, claro, en la, que, que en paz descanse. que Como bien ha dicho el señor, pues eh, nos acordamos que en, en Instagram la Buckingham Pala subió una foto de Isabel II diciendo la reina ha muerto. Tardaron tres días en reaccionar, en ver lo que había en la foto anterior, del día anterior, y al tercer día la quitaron, que era la foto anterior. Pues el príncipe Harry con su esposa plantando un pino con dos palas. La reina ha muerto y el esto con los dos palas. ¿Quién había matado a la reina? Claro, tardaron tres días. ¿Qué pasa? Que la fotografía es narrativa. Y no nos queremos dar cuenta, incluso en Instagram, en cualquier medio. Tú estás diciendo algo constantemente con lo que tú tienes alrededor. Hay otra cosa que lo sepamos. Yo estoy aquí para decirlo. ¿Vale? Y en estos tiempos que ocurren cuando... Hacer fotos relativamente fácil, lo que se nos olvida es la narrativa, el significado que tienen las imágenes, ¿vale? Vale, y fijaros cómo esa mancha y ese señor tirado riman con esto. Porque casi casi es lo mismo a nivel de mancha, de composición. Es una diagonal hacia la izquierda. El señor se está cayendo, se ha caído el monopatín, en definitiva. ¿Vale? En, algunos, en algunas cosas iré explicándola. ¿Vale? Son, el trabajo final son 88 fotos, básicamente por el concepto de 8 puntas, no por otras cosas. vale Y, y claro, no tenemos una horita y media, ¿sabes? O sea, no, no me pararé tanto en unas cosas como en otras, ¿no? Además, también yo quiero que vosotros participéis y que, y que habléis y, que, y que, que critiquéis, que podéis estar no de acuerdo conmigo, ¿no? Por aquí, por ejemplo, fijaros cómo se juega con el positivo y el negativo. Con dos cosas tan. Una cosa que puede ser tan moderna como es el skate y un problema social que tenemos como es el colchón. ¿Por qué digo positivo o negativo? Porque aquí la masa que impera es el negro, aquí el blanco sobre el negro y fijaros lo que tenemos en medio. En medio de esa mancha negra tenemos un puntito blanco y en medio de la mancha blanca tenemos dos puntitos, uno con forma de corazón, negros. ¿Vale? ...así esa idea de aspereza... ...y de problemas que puede tener la propia plaza... ...o qué cosas que ocurren en la, en la plaza... ...las vas explicando... ...pero desde el punto de vista que yo quiero... ...que la dureza y la aspereza... ...y la idea de irse rápido aquí... ...¿vale?... ...a los seños... ...fijaros la, la, la parte re rectangular... ...¿no?... Cómo se juega con la parte rectangular de aquí... cómo se deforma... ...y la parte rectangular de aquí... ...del colchón... Esa sombra y la sombra del perro. Pero claro, ya no busco una sombra cualquiera, busco la sombra del perro donde me, el perro esté sufriendo. Diga, pobrecico, dale un vaso de agua que está pidiendo tierra. Hay una señora detrás que estaba levantando la mano. Yo te escucho, gritan un un poco más un segundo. Y ya. Está. No, un segundo. Por... Ah, vale. Perdona, entonces las fotos las vas. O sea, ¿te encuentran ellas a ti? las vas buscando vas buscando cuál era la anterior para encontrar la siguiente o sea, ¿cómo, cómo te las vas encontrando las fotografías porque vale parece Mira, fotografía de street pero es mucho más rápida no 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 esto es street yo hago fotos yo, yo hago yo salgo a la calle hago fotos vale lo que lo, yo salgo y hago fotos vale entonces yo soy de la opinión de que las imágenes habitan en mi cabeza porque me he llenado de cultura leyendo mirando otros otro fotógrafos y yo voy al encuentro de lo que ya existe en mi cabeza pero también a, me, me dejo fascinar con lo que encuentro vale yo me dejo ir porque yo trabajo dejándome ir lo que sí que es verdad que para mí la fotografía se construye cuando la hago cuando la descubro revelando y cuando la, la, la reinterpreto narrando o sea no solamente hago fotos entiendo el acto fotográfico como el clic en el botón sino cuando la revelo, cuando, o cuando la edito, porque editar es elegir, no revelar, ¿vale? Cuando edito, después pues revelo, y cuando la narro juntándola, ¿vale? Entonces, yo para mí el trabajo mmm, es constante, es, es ir haciendo, ir, ir haciendo y viendo lo que hay y hacia dónde yo quiero ir, porque en mi caso, por ejemplo, lo que impera es la idea y que todo vaya, que sea abrazable, que la gente no se sienta disgusto y hay una nota discordante. ¿Vale? Pues me gusta mucho el concepto de abrazar. Aunque sean fotos ásperas, que la gente, que no hay ninguna que se, apa que, que se quede aparte. Que lo puedas abrazar todo porque, porque es compacto. ¿Vale? De nada. ¿Alguien más un, alguna duda al respecto? ¿No? Vale, pues me alegra porque eso quiere decir que hago lo claro. <laughs> vale. El reudido que escuchaba era del, del este. Vale. Que pensaba que era del mío, me empezó a toquetear. Ahí la petáquica. Vale. ah. Si hablo que el perro está ahí como pisando que lee esto del calor, ¿cómo potenció la idea de calor? No solamente con la, la imagen anterior o con la misma imagen, sino con la, con la siguiente. Ah, Y claro, ¿y esto por qué? por qué salen esos humos? Porque en verdad el infierno está. En Plaza Cataluña. Me da un poquito el humor a la hora de explicar las cosas para hacerlas sencillitas, ¿no? Entonces, claro, tenemos un diablo ahí fotografiado en Halloween de 2022. Pues, hijo. Que esto se tiene que aprovechar. ¿Sí? No, no, de momento no es este libro. Ah, repita la pregunta que lo, lo hizo. No, sí. sí, básicamente, ahora ten, tenemos un tríptico aquí. ¿Será, es, esto puede ser una idea de, de, de por dónde va? Si sí, es una exposición, si es un libro... Estas tres imágenes, por ejemplo. Claro, no, irán juntas, triptico. claro. Lo que estamos viendo es el orden que yo tengo. O es un díptico y en la página siguiente. Se puede jugar se con, con ello, pero con que estas fotos irán próximas, sí, sí, vale. sí. Sí, sí, irán próximas, porque yo trabajo en la, 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 esto y, y esto. Para cuando, Irene, cuando vuelva a ocurrir, que, que repita la pregunta que me han hecho, ¿verdad? ¿Te referías? Sí. Vale. O mejor vale. Si la mano. Vale. Pida. Sí. La última foto que hay. Sí. ¿Te lo encuentras? O oh, no, no, me lo encuentro, me lo encuentro, me lo encuentro. Lo haces tú. No, 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 me lo encuentro. Siempre son sí. fotos que te encuentran. Sí. Son fotos que me encuentro. Oye, que puede ser que haya un papelito, una lata a la derecha que diga, mira, lo voy a quitar porque no me gusta, no me gusta con el tapón de clonar, voy a quitar la lática. ¿Vale? ¿Vale? No suelo ocurrir. Pero, Pero que, si tengo que quitar algo, lo quito ahí. Es que soy muy para el ordenador. Entonces, <laughs> prefiero estar más en la calle y menos delante del ordenador, ¿vale? Porque si no me quedo, no sé, no me, no me gusta. Entonces, prefiero estar buscando las fotos para narrar en lugar de estar retocando, entonces pues yo que sí, si tengo que quitar algo esto lo que no hago es poner, uh -huh. vale, sí, si me lo encuentro me, me lo refería encuentro. Así si tú hmm. tenías la idea de esta, de, este, de esta serie y aquello que dices ostras, pues busco tengo yo una máscara de un demonio y la pongo aquí. No no no, no eso no, no lo hago porque al final se nota, se nota. Yo el concepto que os he dicho antes es de abrazar los trabajos, entonces cuando yo hablo de abrazar los trabajos es que todo va acorde todo es un fluir, si yo pongo algo, una nota discordante, ya no la abrazas porque hay una nota discordante ¿Vale? ¿Vale? entonces fijaros lo de las sombras ¿vale? al final estas pequeñas texturas te llevan una cosa a otra vas del diablo a las sombras y de las sombras la misma forma esta, la forma que pueden tener ellas ¿vale? que están durmiendo plácidamente, pero todos sabemos que están durmiendo en el, en el infierno Plaza Cataluña, que a mí, me, a mí me parece muy chocante que haya gente que se eche la siesta ahí. ¿Vale? ¿Vale? Ay, perdón. En el mismo punto de inclinación, en la misma dirección de las miradas, sabemos a quién... Claro, las palomas que he visto antes, hemos visto antes previamente dispuestas a atacar, aquí ya sabemos a quién van a ir a picotear. ¿Verdad? Y luego hay fotos que te que, que, que puedo utilizar, o que utilizo, o que las pongo, porque fijaros las líneas que ven que quedan entre ellas, vale, pero me deja ese silencio que tiene, que me ubica un poco para decir, eh, esto sigues en Plaza Cataluña, esto no te ha sido tan por ahí, es Plaza Cataluña, todos reconocemos esa esa pared, o si vivimos en esta ciudad bastante, sabemos más o menos por dónde está verdad de hecho una de las cosas que me dijo un galerista de aquí era que yo tenía un problema para buscar galería aquí en Barcelona que claro si en mi foto se reconoce Barcelona que me tiene que ir fuera yo, pues bueno pues ya está no pasa nada y las formas verticales eh, y esa idea de calor las formas verticales es esta de aquí Claro, si estamos en el infierno aunque no hayamos salido de Plaza Cataluña pues te refrescas un poco vale y las líneas verticales ¿De quién es en la mano esta? Pues son pequeñas ideas, ¿vale? Para mí hay, hay cosas que me parecen importantes porque algo, alguien me ha preguntado, por ejemplo, la foto de la, de la, de la que podemos tener en la derecha, ¿qué, qué, qué tiene? A mí me parece magnífica, a mí este pequeño detalle de cómo se dobla la realidad a través de un prisma, me estaba hablando... De aquel concepto de que no estamos en Plaza Cataluña, estamos en un espacio que es aspero duro y que se, la de realidad a lo mejor no es tal como, nos, tal como es en ese espacio. ¿no? Y son esas pequeñas cosas que con la línea vertical y la sombra al lado quieren que riman. Porque estas son líneas verticales repetidas en un mismo sitio y esta línea vertical tan importante, fijaros, al final dices, pues ¿dónde estoy si está pequeñamente doblada? Te permite para decir que no estás, oye, que esa realidad que tú ves se dobla, estás en otro lado, ¿vale? Eh, el micrófono. Sí. Que hablo también que se queda, se queda ahí expectante. Yo escuché... El, el... Hola, ¿Sí? en Fuchina hablaste de la, la razón por la cual trabajaste todo en vertical, que recuerdo el concepto, en los cementerios, aquellos árboles... ¿Sí? Aquí... No, tomen fotografías vertical. Eh, eh, porque empecé a trabajar para un este libro proyecto. en vertical y ya se me quedó allí. Y luego hay conceptos míos que, que por ejemplo, eh, yo, pues si voy con un 35 milímetros, que, que lo que me gusta disparar, pero mi mirada me hace un 50. Entonces lo que hago con la, con la Q2, que era la cámara que, que llevaba, pues utilizar el 35 milímetros vertical. Entonces te da la sensación de telecorto que es un 50 vale luego hay pequeños conceptos míos personales que hay de, de conector cielo tierra como el ciprés que es lo que es un vert una vertical conceptos de que eh, me intento forzar a mí mismo a, a hablarme de que yo no hago fotografía que hago retratos y los retratos no son horizontales son verticales vale de las 200 fotografías que puedo llegar a tener hoy aquí para enseñar hay una horizontal <laughs> vale vale que también las hago lo que pasa que me cuesta un poquito más vale Vale, esperad. Vale, pues voy a trabajar así, que será más cómodo. Y ala. Vale, con la siguiente. Vale, la idea otra vez de la combinación de verticales y de decir ese mundo y, y, y esa mano que, que cae. Vale, cao, Aquí está pasando algo extraño, ¿no? Con esa mano no es una mano cualquiera, es una mano que cae o que está recibiendo algo. ¿Vale? Y esto es una de las cosas que yo he ido aprendiendo con fotógrafos que han mucho que no tienen que ver enteramente conmigo, ¿no? Como Paul Cupido, Albarrán y Cabrera, Albarrán-Cabrera, ¿vale? De, de, de crear pequeñas ficciones con, 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 con cosas que tú tienes muy a mano. Porque esto es el reflejo del sol en un día nublado en una de las fuentes de, de, de Plaza Cataluña. Pero puede ser perfectamente una luna, ¿vale? Con toda esa oscuridad que hay y tal. ¿Vale? Pues jugar un poco con, con esa idea de realidad y de cómo se rompe esa realidad y cómo se rompe el agua para convertirse otra vez en una paloma. ¿Vale? Fijaros en estas cuatro fotos. A mí me gusta mucho cómo la luna te ubicas otra vez en Plaza Cataluña. Esto que es así, aquí se convierte en el negativo pero roto, como se está rompiendo el agua, y esa cosa rota es la. Fijaros, tiene la misma forma que la paloma saliendo. ¿Vale? Y fijaros de aquí lo que pasa arriba y pasa abajo. Como que una foto girada en su masa. El blanco está arriba, el blanco está abajo. Y esa paloma es una persona durmiendo. Señores, esto se hace con narrativa. Con narrativa y juntando las imágenes, viéndolas mucho y estando mucho tiempo encima de la mesa o delante del ordenador. ¿Vale? Y permitiéndome el crear pequeños juegos, el soñar y que se, que se me vaya alguna vez la pinza, ¿vale? Y diciendo, no, no, se me dio la pinza, pero dejo fluir la imaginación, igual que un escritor se pone a escribir y deja fluir la pluma y al final la tiene que ir corrigiendo. No pasa nada por poner una foto al lado de otro. La gente tiene mucho miedo a juntar las imágenes muchas veces. ¿Oh, qué pasará? Y dice, que no te lo preguntes, hazlo, si es poner una foto al lado de la otra. ¿Vale? Mira los espacios con estas tres, los espacios de blancos, cómo se convierten en un espacio negro. Y aprovechando la esquina de, de un chaflán en Plaza Cataluña para crear un señor jorobado. Este señor no era jorobado. Y aprovechar la esquina. ¿Vale? Vamos bien de tiempo. Claro, yo empiezo... Hostia, sí, vale. vale. Es que yo empiezo a hablar y no me di cuenta. Y no, no hemos llegado ni a la mitad. ¿Vale? El... Las esquinas el concepto de enseñar Plaza Cataluña a partir de pequeños detalles, que te digan que estás en Plaza Cataluña, ¿vale? Pero que creen un poco de, 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 de malestar o que te vaya en consonancia con lo que tú estás hablando. Porque las fotos de la derecha son los típicos, eh, las típicas eh, tenderetes que tenemos en el centro de Plaza Cataluña, que te venden las pipas, que te venden el maíz para los pájaros, ¿vale? Lo que pasa es que haces esta composición y parece que está saliendo humo de algún lado, que ese sitio se está un poco incómodo, ¿vale? Y más se si lo sumas a esta espalda, ¿vale? Sumas a esta espalda, el concepto de irse, de estarse aquí lo mínimo posible, ¿vale? Ahora viene una, una foto que puede ser un poquito difícil, no a veces no estoy seguro de, la, de haberlo conseguido, pero yo sabía que el monumento a Francés Masià tiene que salir y, el, y ese esa de plaza Cataluña... y no sé si conseguir la mejor foto de todas porque es complicado para, también para meterla en este en este trabajo yo creo que por forma también funciona bastante bien que nos sigue ubicando en el sitio pero sin dejar claro qué es el sitio y sumando a que aunque yo esté mostrando sumando a la narrativa sumando al concepto vale de aspereza de estar ahí lo mínimo posible como lugar donde uno, uno, uno lo recorre pero no se entretiene, ¿vale? A no ser que te eches una cesta a lo de las palomas, como hemos visto. ¿Vale? Y esa, esas pequeñas estatuas yo también quería que, esas pequeñas estatuas que hay alrededor de Plaza Cataluña, yo quería ir sacando poco a poco algunas, no están todas, de hecho me parece que solamente hay dos o tres, pero claro, yo creo quiero, yo quiero que es necesario meterla. Porque no quiero que se hayan metido allí de manera involuntaria, sino han tenido toda la mala leche de ponerla. No, porque está Mercurio mirando a Atenea <laughs> y por en medio una lechuza, no sé. Vale, y la idea es que sume, que sume, que sume a la idea. ¿Vale? Que sume a la idea. ¿Vale? Hay pequeñas transiciones que es eso, que dice, hostia, parece que no me está explicando nada, pero es la idea de salir, de mostrar, eh, y ahora pasamos a otra cosa. ¿Vale? Otra cosa que De... puede ser esta perfectamente. ¿Vale? ¿Cómo se aprovecha el tatuaje para decir, eh, esto, siguiendo ubicando Cataluña, bueno, ¿vale? Cataluña, Barcelona, después la situación por los cortes y similitudes, ¿vale? Se va consiguiendo lo que hay, lo que os he dicho en un principio, decirme sí, que lo escuchen en Internet, <laughs> que si no, no se lo creen. <laughs> ¿Vale? Pues esa es la idea. ¿vale? También yo hay un concepto, este es el trabajo más largo que hago, que son 88 imágenes, también para contribuir a la idea de aspereza de difícil y de, de un poco de pesadez. Claro, esto en 15 fotos no, yo sabía que no lo quería. O sea, Yo sabía que tiene un trabajo de cantidad, eh. Y cuando te piden un concurso de fotografía 30, de 15 a 30 imágenes, te das con una cabeza en la, en la pared porque es difícil tener 15, 20, 30 imágenes buenas para un trabajo. ¿Vale? Pues tener 88, pues dices, bueno, pues para, por lo menos que sirvan para cumplir según qué cosa, ¿no? electricar el, el espacio, pero que no, que no se te vaya. El, el, el Ampliar el misterio como... Un señor que está durmiendo así, que yo no sé qué hacía, más, más las zapatillas ahí metidas. Pero las zapatillas ahí metidas, ¿y quién controla todo esto? Ahí, ahí la palomica le está diciendo maldades al oído. ¿Vale? Vale, ya te está, aquí te hace una idea de, 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 que, de que yo creo que aquí ya se ha explicado que las palomas, aparte de mi trabajo, son importantes, sino que en Plaza Catuña también. Porque son el primer recuerdo que yo tengo de Barcelona. Yo, si, si alguno me conoce, yo pues tengo un problema auditivo y empecé a venir a Torrino Laringo Loco en Barcelona porque no había, no había en Girona en los 80. Entonces, la primera imagen que tengo yo de Barcelona es yendo con mi madre en Plaza Cataluña, la Plaza Cataluña de los 80, y un montón de palomas. Un montón de palomas. Me parece que no creo que se pueda explicar la ciudad sin, este, sin sin estos pájaros. Vale. ¿Vale? Otra cosa para pasar a otro capítulo, otra forma de pensar o, o, de, o de desplazarse, de ir a otro lado. ¿Vale? El concepto del agua, las ondas del agua, la sombra. Y esa sombra al final, que es la cabecita, lo que interesa, a juntarle o sea, cabecita, la muella y pum, en la cabecita de otra, de otra estatua. Pero no tan directamente como la otra, sino, oye, esto ya es otra cosa. ¿Eh? Eh, bueno, tiene simbólico porque fíjate a qué, contra qué se está levantando con el pie en alto. O sea, se está levantando con fuerza y ¿qué tiene delante? Pues paloma. O sea, no es tanto que sea un niño, sino el cómo se está levantando frente a lo que tiene delante. ¿Vale? Y luego cómo se utiliza la, la forma de la cabeza, la forma del de, de, la, de la oquedad de, de aquí. ¿Vale? De la oquedad del daño este aquí y la forma de la cabeza básicamente eso es más el cómo se levanta que no que no esto y después que me te da oportunidad de meter foto de la sombra de la paloma a partir de la sombra y de esa redondica pasar esta redondica y de repente con las formas geométricas si y pues meter un contrario como es un triángulo vale esto es un poquito Harry Potter no el triángulo de la capa de invisibilidad, la redondez del anillo de, de la esto, y en medio que iba la, la, la vara de Sauco, ¿no? La varita de Sauco. ¿Vale? vale. Y pequeñas cosas. Que por ejemplo, lo que aquí hay otro salto intencionado en la narrativa para hacerla un poco más dinámica. ¿Vale? Esos saltos que habéis visto que de tanto tanto hay es. Dijo, en verdad están hechos para que no sea todo lineal, porque si no sería aburrido. Y de momento tengo entretenido en, la, en las imágenes, ¿verdad? O sea, no, no no, no es la, la cosa aburrida, ¿vale? Porque de pasar de esto que no tiene cara, este señor mirando así de perfil, que me viene muy bien por las líneas para meter el libro. Eh, y aquí uno, a mí me encanta una frase de Bernard Plusou, que me parece uno de los mejores fotógrafos que existen, que es: el fotógrafo tiene la suerte que se, que, que se merece. ¿Vale? Y esto es, un, esto es una libreta que está empieza en mitad de, 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 de la ronda, o sea, de la ronda universitaria que está aquí arriba, al lado de Casanova, ¿vale? que, que, que estaba así moviéndose, moviéndose la ojica, las ojicas. y yo diciendo, ahí hay ay, 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 una foto, venga a ver si puedo. Como pasaban muchos coches, no me voy a poner en mitad, estaba como pegando pequeños saltitos para hacer la imagen. Pues consigo hacer la foto, estoy en mi casa retocándola y son apuntes sobre la Biblia. Sobre el apocalipsis de San Juan. Y dices, ¿ves? Uno tiene la suerte que se merece. Claro, de tanto buscarlo. Oye, pues el del apocalipsis de San Juan. es ¿vale? Y de Santiago 4.8, versículos de la Biblia, ahí te. que, que está chulo, ¿no? Entonces, dijo, esta foto sabes que la tienes que utilizar. Y cómo se deforma la realidad. ¿Vale? Otra vez explicar cómo es Plaza Cataluña, pero sin decir esto es Plaza Cataluña. Y hablar sin dejar de hablar de la aspereza Siempre imágenes muy, muy cortando mucho el encuadre, no mostrándolo todo, sino pequeños detalles, jugando mucho con el contraste. No, no, no tengo por qué sacar personas aquí. Mucha gente se espera que aquí pase una persona, de por qué. La pongo al lado y fijaros las líneas, los bordes, como está aquí a la izquierda, aquí en el centro y aquí a la derecha. ¿Vale? Y que simplemente con la línea de la cabeza de la nuca del señor, pues digo que hay un señor ahí sin necesidad que tenga que estar en todos lados un señor. ¿Vale? Espera, que esto... Ah, sí. Me bajo un poquito más de las normales y ya está. Y claro, mirad. Yo... yo también sabía que en un momento dado tenía que, tenía que poner un autorretrato. Esto es un homenaje a un señor que me enseñó mucho, que era director de cine, que una vez hice de foto fija para él un día, ojalá hubiese sido más, y le decía, señor, no sé qué, no voy a decir nombre, que se ve su sombra, y dice, claro, la gente va al cine a verme a mí. Y dije, pues claro, voy pues a meterme, que me, se me vea. Ya estoy, ya estoy en todas las imágenes, ¿no? Pero yo quería en este curro, porque para mí es muy importante, que se me viera, ¿no? Y que, que se jura también con la deformidad. ¿Vale? Sí, yo llevo normalmente sombrero boina o sombrero panamá en verano, porque si nos queda mucho calor y, y claro, si te pasas ocho horas en Plaza Cataluña ahí dándote sol en verano es, es complicado, ¿Vale? ¿vale? Se marca otra vez, mirad, el cambio, sobre todo aquí, es la forma de ese rayo de luz con la forma del rayo de luz de la luz, de, de, de la luz de, que tenemos a la izquierda y las formas onduladas con las de los pies. ¿Vale? Que el cambio es brusco otra vez, pero por lo menos es coherente, ¿no? Para irnos a otra cosa. ¿Quién está caminando? El señor. ¿Vale? Señor, y las palomas. Este señor tiene que ser particular. Si las palomas, que hasta ahora eh, este, se están viendo con unas ciertas características, si las palomas salen volando, es por algo, ¿no? Será un señor peligroso. <laughs> no va a ser cualquiera. ¿Vale? Y a mí esta foto que me encanta. Creo que la, la primer, la foto mi foto más pictórica, que más me parece un cuadro. Es un Cristo yacente, que el otro día lo estábamos hablando, parece un Cristo del Barroco. ¿vale? Y sobre todo, bueno, que no se le ve la cabeza, las sombras de ella, la forma del brazo y la forma que puede tener esta maqueta que hay de, de, de Barcelona, de la calle, que esta debe ser el Carré Montaner, ¿no? que sube para Tibidabo. ¿vale? Pues la forma de ese brazo y la forma del Carré Montaner en la maqueta. ¿Vale? Y ahí hay cosas, mira, esto lo voy a decir claramente. Claro, alguien me ha dicho, no, tú sales tú sales pensando, tú sales, ¿qué imagen quieres? Pues yo esta, vi, vi esta imagen porque yo unos meses antes había estado con, con una amiga en Madrid, había hecho una foto para un curso que era muy similar a esta y ya es que a mí se me vino a la cabeza esa foto cuando hice esto. Claro, es que, claro, pero claro, si yo no veo esa foto, yo no hago esta imagen. Si yo no veo, no me intereso por la pintura del barroco, no hago la foto de al lado vale vale entonces no, eh, no es que sean copias eh, pero claro si no tenemos referente no tenemos información visual anterior tú no puedes crear nada vale entonces si partimos de hacer copias pues tampoco pasa nada porque nunca acabamos haciéndola y fijaros las líneas aquí que se estaba hablando del brazo como que se situó ya por segunda vez en la ciudad de barcelona vale y a partir de la línea la línea del brazo la línea de la calle y la línea del edificio del pasamano que por sí misma, pues, oye, mira, sí, es bonita, pero aquí ya te está, tiene una función más. Porque todos tenemos claro de que, joder, de la foto... Uy, perdón. De la foto, la foto esta está muy chula, más que esta. Pero dentro de una narrativa coge, coge otro peso, ¿verdad? Vale, sobre todo si le ponemos fijado, no vamos a atravesar las sombras, pero lo hacemos a través de la... no solamente de las sombras, sino de la línea que baja. ¿Vale? Y ya como vamos a una parte más de luz. Pues la primera imagen que tenemos de esta donde no dominan los negros, sino que domina la luz. ¿Vale? Y los he dicho antes, los esbotos con las velas. Los esbotos con las velas. Uf, espera, estoy escuchando un ruido ahí un... No, vale. Pensaba que se acoplaba. Votos con las velas, quién pone las velas, pero no vemos nunca la cara de nadie. Hemos visto la cara de alguien en algún momento, ¿Vale? Yo procuro eso, porque hay un pequeño problema a la hora de hacer esos retratos en la calle, es que ese problema es que estamos identificando ya a la persona. Claro, entonces claro, si estamos identificando a la persona pierde todo el simbolismo que pueda tener. Le ponemos cara, le ponemos identidad y ya no es un problema de que no es que estás haciendo fotos en la calle y esta persona te pone a denunciar, sino es que yo tengo la percepción de la fotografía como un símbolo de idea. Entonces somos animales tan empáticos que a la que vemos la cara de una persona las identificamos, nos ponemos en su lugar, nos imaginamos cosas. Entonces, ese símbolo de idea que pueda tener se pierde. Porque estas dos chicas, ¿qué queréis que estaban, que estaban haciendo aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No. No, están escuchando música. Una estación en directo. Vale. De un grupo coreano. Porque estaba todo aquello, yo no soy coreano. ¿Vale? Todo el mundo ha gritado, o sea que debía ser bastante famoso, ¿no? Los, otra vez idea de exvotos, votos. Va a pasar rápido. Claro, yo te, lo que también quería... Era marcarla de que está, por ejemplo, yo siempre intento hacer la narrativa. Yo, y esta, este originariamente tenían 100 imágenes, pero luego, eh, como, esto es como un escritor. ¿Vosotros pensáis que un escritor, cuando saca a, con la editorial el libro, un libro, lo ha escrito 100% él? No, él ha escrito el 80% del libro, y luego la editorial le ha dicho, cambia esto, 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 y él lo ha reescrito, y luego lo, la gente que corrige le va corrigiendo cosas. Y al final, el libro es suyo, pero es, es al 80-85%. Pues yo hago intento hacer la narrativa yo, pero luego hay gente que yo le consulto. Oye, échame un cable con esto porque necesito otra persona que lo vea. ¿No? Y una de esas personas que yo utilizo es Rafa Badía, que yo lo quiero mucho, es casi un padre fotográfico para mí. Y él me decía, bueno, es que esta yo la. De, claro, de pasamos de 100 a 88, ¿eh? Que es, y las luché. ¿vale? Es, está la idea de esta, diciendo, es que esta no la veo. Una... Porque es demasiado fantástica y tal. Pero yo quería una, una foto que matara un poco al trabajo. Porque la gente viene a Barcelona y llega a Plaza Cataluña básicamente por ocio y trabajo. El ocio yo creo que ya estaba resuelto hasta aquí, pero solamente tengo dos fotos de, 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 de trabajo, que sería la del señor Maletín y esta. Claro, una foto de trabajo que me lleve o que me sigan conservando esa edad fantástica o, o sobrenatural que pueda tener Plaza Cataluña es difícil encontrarla. Sí, dígame usted. Cuando. Pérez, momento, dijiste... Pérez, Pérez, señor, era Luis, ¿verdad? Sí. sí. Luis. Cuando antes dijiste que renunciabas a la, no, no sale ninguna persona. Están todos... A la identidad de las a la, personas. A la identidad, exacto. Ah. Eh, dándole más importancia a tus ideas, están, las ¿estás usando para esto? Y al y simbolismo no... que pueda tener. Que recordemos que cuando yo hablo de símbolo hablo en el, en el concepto y significado griego de lo que une. Aquello que eh, eh, la persona que tengo enfrente va a entender. Vale. Yo, lo, yo lo decía, la puta era porque a lo mejor en algún momento se pierde el gesto... El, 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 no, el, el, gesto, el gesto puede estar, de hecho sin, yo no reniego del sin, gesto. Sin sí, bueno, quiero decir, este señor te está teniendo un gesto ahora que nos hace... Hablo, hablo de emoción, hablo de emoción, hay, hay otros aspectos que a lo mejor se sacrifican, tú lo sacrificas por... Bueno, pero es, que, eso, pero es ¿no? que este señor te puede dar una sensación, una emoción, que una si emoción? yo impero otra emoción que a mí no me interesa, pues a lo mejor no sale. Ah, que me interesa emoción, pues sí, oye, pues si hay un señor llorando, pues lo voy a utilizar, porque me interesa sacar a un señor llorando. Pero está por encima de la idea, vale. de, y la idea es lo que yo quiero transmitir. Porque, a ver, esto no nos engañemos, la fotografía es arte, queramos o no, o es, o es comunicación. Entonces, si yo quiero comunicar a... Ah, y estoy llegando a B, pues algo estamos haciendo mal. Vale. ¿Vale? Entonces, pues claro, para mí es, es bastante importante eso. ¿vale? ¿Sí? Espera, un segundito que llega que llega Irene con el micrófono. ¿Con qué, con qué algarabía llega, eh? <laughs> Vaya. Eh, una pregunta, es que se, ha habido muchos, muchos momentos en los que cuando has puesto trípticos o grupos sí. de cuatro, costaba entender mucho... Eh, dónde acababa una fotografía y dónde empezaba otra. Claro, cuando hay un discurso tan largo en el que luego vuelves a la luz, sí. eh, el fondo que usas de las fotografías eh, debería vale. poder cambiar, pero no sé si ahora mismo lo estás enseñando sobre fondo negro, porque es tu decisión, no, no, y luego no en es, una exposición. Es... No, 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 a ver, yo te explico. Estoy utilizando el bridge y ahora mismo yo creo que a lo mejor lo ideal hubiese sido tener una mesa y por favor que es, hay, tenemos un efecto doppler ahí, ¿vale? Pero voy a, a dejar esto también, que a lo mejor puede estar que esté influyendo, que, que lo estamos viendo en el bridge, porque es una forma fácil de enseñarlo ahora mismo, ¿vale? Yo creo que aquí lo ideal es que hubiese una mesa con las fotos pequeñas y ir moviéndola. Que te enseño cuatro, porque es lo que me limita a enseñar cuatro de manera seguida, pero si yo te puedo enseñar diez, te enseñaba diez. ¿Vale? Luego, por ejemplo, si yo tengo un libro, sí que te diría, oye, pues quiero hablar de dureza, pues te voy a poner en la portada un papel de lija de esos que se ponen en los monopatines, para que sea áspero al tacto. Y ¿Vale? quiero, como estoy hablando de dureza y de peso, pues unas páginas gordas para que sean duras. ¿vale? Eh, esto, eh, aquí estamos condicionados a que el bridge es así, de que yo puedo enseñar cuatro que si yo quiero hacer luego un libro o una exposición voy a utilizar todas las herramientas que tengo para ir en esa dirección. Ahora yo lo que quiero es enseñar en un medio que no es el ideal para enseñarlo, ¿vale? Yo, disculpa. Al color de fondo. Al qué color de del fondo. O sea, tú cuando montas una exposición y mm. quieres transmitir tal, hay a veces que puedes pedir, oye, pues quiero que esté sobre pared blanca, sobre pared sí. oscura. No, no es lo que te digo. Es lo que te digo. Eh, yo, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, pondrías el color negro. O sea, pondrías fotografías sobre el color o gris oscuro o lo harías sobre blanco. Sí, sí. Mira, eh, pero a ver, hay muchas cosas, de, hay muchas maneras de, de, de conseguir ese negro, vale. A lo mejor por porte una idea, bote pronto, vale. Que es una cosa que yo no he estudiado en una exposición, porque siempre suelo tender a, a mirar más el libro y después hacer una expo, ¿no? Pues eh, en lugar de pintar de negro, ¿por qué no oscurezco toda una sala sin luz con una puntita de luz para que se vean los blancos de manera lateral? ¿Vale? Jugaría a ver qué es lo que tengo. Eh, en una exposición puedo tener la aspereza. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no tocar una parte de la imagen? Y que esa parte de la imagen sea áspera. Y decir, toca aquí. ¿Vale? O sea, intentaré saber que, primero, que por presupuesto hay porque esto, estas, las cosas se incrementan. ¿vale? Y la forma fácil, pues yo que sé, siempre es pintar la pared. Pues oye, vamos a, a pintar y, y no a poner marcos. Vamos a poner vinilos las fotos oscuras donde el, oscuro, el negro se funda con, el, con, el, con, con la fotografía y que salga de ese negro salga la imagen por ejemplo pero claro estamos hablando sobre, sobre que esto está recién acabado y que yo tengo que proyectar también una exposición no y que en un ideal que yo tuviese presupuesto ilimitado pues haría eso por ejemplo hay una online David que te preguntan que cómo te inspiras para crear las imágenes ¿Cómo me inspiro para? Para crear las imágenes. Ah, yo, pues yo el mundo, yo salgo y hago fotos, quiero decir. Yo, por ejemplo, yo, yo ya tengo después de muchos años haciendo fotos, yo ya sé de lo que se alimentan mis imágenes. Entonces, pues voy buscando eso. Y lo que hago es, para mí lo más importante de la fotografía, aparte de la narrativa, es cuando yo estoy haciendo las fotos. Cuando yo estoy haciendo las fotos, lo que más me, me llama la atención es, es que es como meditar, que es una cosa maravillosa, que tú te conectas con el mundo. No existe el móvil, no existe nada. Simplemente te conectas. Entonces, pues yo ya no sé si me inspiro, ah, como me he conectado, hay fuerzas o ideas o cosas que aparecen que te dicen: vete para allá, haz esto, haz lo otro. O sea, es una especie de meditación. Y a mí me encanta eso, me parece lo mejor que tiene la foto y después narrar, ¿vale? Porque es una cosa que, por ejemplo, en el mundo moderno hemos perdido, porque el mundo moderno nos quieren dispersos información, información, y el, el scroll infinito en cambio esto es concentración y una cosa maravillosa de la fotografía es que es, es el ahora que si no estás ahí no, no, no lo fotografías ¿Vale? entonces eso te ata a la realidad te ata a una especie de meditación continua con lo que tienes delante y a mí me parece lo mejor que tiene porque en un futuro no muy lejano eh, la inteligencia no era dada por tu capacidad intelectual sino por tu capacidad de concentrarte entonces es una herramienta tan importante para concentrarte en la fotografía, tan maravillosa. Y encima tú haces deporte porque sales de casa y paseas. O sea, es maravilloso. <laughs> eh, Continúa, sí, no sé si he respuesto a la gente. ¿No? Vale. Vale. Pues vamos, que creo que lo había dejado aquí con las dos chicas, ¿vale? Con la idea de monedas y del trabajo, que la idea de monedas también es un poco... ¿no? de lo que nos pueda venir del templo de Jesús en el templo, la idea de las 30 monedas de, de, de plata, pero también es, es aquello que podemos dejar para, para honrar a, a gente, ¿no? Y esto, sobre todo el concepto peaje que os he dicho al principio, ¿vale? Peaje, que aquí lo sabemos bien, peaje. <laughs> ¿vale? Eh, ¿Vale? Siguiendo con lo de la irrealidad, las palomas. Eso aquí, ¿vale? las fotos de la derecha, por ejemplo, es que he pasado un poco, no sé si he ido muy rápido, pero yo quería un poco esta vista tan deformada de Plaza Cataluña, que sí que se ve entrevé, pero está deformada, ¿vale? Y ese rayo casi mágico y las palomas volando, cómo se aprovecha la textura del mármol para semejar a las palomas y sacar un señor preocupado, ¿vale? Gestos. Oye, la emoción de otro. Pues está el señor preocupado. Aquí se ve. Sí, estoy diciendo, estoy en Plaza Cataluña, me voy corriendo. Vale, vale, y el señor preocupado, claro, no tenemos la parte de arriba, pero tenemos la parte de abajo, que está pisando. Está muy preocupado. Está pisando algo, está pisando una redonda y al final el espacio vacío lo llena con este. Los pies, vale Cómo cae. Vale. Vale. Lo marco tal vez al final de algo, pero aprovecho la caída para poner ese, ese abismo, ese abismo que acaba en el. Eh, es que no lo sé decir, esto no es un pentagrama, pero también un, tampoco un ortograma. es Bueno, de seis. Sí. Vale. Trapezoide. Vale. Que todos sabemos que va a pasar por ahí la paloma. Yo les digo que para mí, para este trabajo, es muy importante las aves. Y no por risco, sino porque el primer recuerdo que yo tengo de Barcelona son palomas y de hecho también, yo qué sé, bola, bola columeta, bola, ¿no? todos sabemos aquí lo que es, estamos hablando de Merced, de Mercedes Rodureda, ¿no? y de, de mucha idea que hay detrás vale, otra vez enseñar en el Plaza Cataluña, pero sin enseñarla vale, y, y, y llegamos a esta foto que para mí es bastante importante porque está, es la primera vez que vemos parte de esas bueno, no, es la segunda vez la de las palomas de al principio, y aquí con el, este señor doblado ¿no? en su sombra, que se, que, que se ve la estrella esa de ocho puntas de manera parcial, y que no se va a ver nunca, ¿no? pero, pero se enseña parcialmente. ¿Vale? La forma vertical, la forma vertical de aquí, el positivo o negativo, la idea de monolito y de tótem, ¿Vale? y ya, ya nos llegamos al final. Está vez las palomas, pero esa paloma que todos sabemos que lo que está haciendo este señor, básicamente, porque no sabe el gesto es bastante característico y la nube, uno tiene la suerte que se merece y la nube qué forma tiene de paloma. Uno tiene la suerte que se merece <laughs> y yo tengo mucha, ¿vale? Claro, es el espíritu de una paloma que se ha cargado. Aquí no ningún animal sufrió, ¿eh? O sea, esto es ficción. No quiero decir, no este señor no está matando, pero te creas la idea de algo. Vale, y se acabaría, fijaros, la, 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 la nube con forma de paloma y la luz que está entrando y es el mismo edificio que teníamos al principio. Y me parece muy importante, yo no suelo trabajar con la idea de que las, las fotos del principio y final se cierren entre sí, pero sí que me parece interesante que en este trabajo haya una lectura circular, que donde empiece se acaba. ¿Vale? de vuelta al hogar de decir bueno de todo de cerrar un ciclo vale me parece que para este trabajo que en el cual estoy tocando mitología simbolismo y tal de coger y cerrar el círculo vale la idea de Ulises y de todo esto cerrar círculos vale porque aquí si lo dejamos abierto mal <laughs> tenemos que volver vale eh... la idea de la charla no es solo hablar solamente de esta narrativa ¿Vale? Sino de hacer una pequeña presentación, aunque si vosotros queréis hacer preguntas y entramos en debate, pues entramos en preguntas y entramos en debate, ¿vale? Pero también hacer una pequeña presentación de que el año que viene, pues voy a sacar una pequeña editorial, porque mucha más gente me, me dice, esto no lo sacas el libro, ¿qué tal? Y dice, no, dejadme, paciencia, porque hay otras cosas que tienen que salir, ¿no? Como. Un poco de aquí, sí, sí. Vale. Que para el año que viene voy a empezar. Para esto voy a reeditar un libro. El libro del gatito, que mucha gente me lo estaba pidiendo. Eh, ¿Esto cómo se visualiza? Que yo aquí, yo con mi concepto con mando L se me ha girado. Espera. Vale. Quiero, no, quiero, quiero abrirlo y que se vean grandes el PDF. Eh, no, Disculpadme, pero no suelo utilizar este sistema operativo y me es un poco. un poco dos veces izquierdo hoy. ¿Vale? Entonces era la idea, sí, 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 eso, la flecha sí, pero el abrir esto me abre ahí visualizado y soy, soy, soy un poco mano izquierda. Pues claro, la idea es el año que viene empezar a trabajar con mi propia editorial para sacar mis propios trabajos y empezar con cosas que tengo atrasadas para publicar. Son pequeños trabajos porque en el mundo fotográfico parece que todo tenga que ser megaproyectos y a largo recorrido y súper filosófico. Y yo tengo una serie de trabajos pequeñitos como explicar el fin de una historia de amor a través de un gato que vivió con nosotros durante un año, ¿vale? Como es este y lo quiero reeditar porque mucha gente me lo pide. Un, para mí es un trabajo que le tengo mucho cariño pero también hay una segunda parte de esto de cómo salir de la depresión que me ocasionó ese luto que me parece tan importante como el trabajo de Plaza Cataluña porque en los tiempos que vivimos hay que decir espabilate lucha por lo que crees y, y por lo que eres y sobre todo porque escúchate a ti mismo porque ahí están la, las herramientas necesarias para salir la pasa de gurús, tú ahí lucha vale y quizá eso es más importante que lo de Plaza Cataluña. ¿Vale? Claro, yo hay otras cosas que quiero sacar antes. Y si la cosa va bien, pues lo sacaré yo. Si no, pues oye, pues quien se interese, pero la cosa no es tan fácil. ¿Vale? Y este sería, pues no sé, el, el primero que se va a reeditar. La editorial se va, se va a llamar sencilla. La idea va a ser clara, sencilla. O sea, no me vengas complicaciones de vida. No, sencillo. Si no es sencillo, no se hace. ¿Vale? Este sería pues, el libro del, del gatito, que es una cosa pues como la palma de la mano. A lo mejor una 5, una pequeñito. ¿Una 5 o una 3? Una 3. Una 5. Vale. Vale. Vale, de trabajar, de, de ir sacando todos todo los años pequeños cuadernillos, dos o tres que trabajen estos conceptos de, de cosas sencillitas, que te hablas del amor y del cariño y, y ya está ya está, no tengo por qué cambiar la vida, ni convencer a la gente de ideas filosóficas que a lo mejor ni les van ni les vienen, pero no quiero cambiar el mundo, me quiero cambiar a mí y ya está ya está, yo ya he llegado a ese, a, a ese punto que no, me, que no voy a luchar con, con otras cosas que no sean esas ¿vale? Y esto sería lo primero que va a ser publicado conjuntamente la segunda parte que es el tomir. ¿A qué le apretaste? ¿A la verde? Ah, sí, al verde. Sí. Vale, sí, al verde. Sí, al final vas a ver, voy a saber yo cómo funciona. Vale, que es básicamente de que, claro, yo cuando pasó lo del gatito, yo me fui a llorar pues, mis, mis penas al monte de a la sierra de, de, de Segura y la Sierra Moratalla en Murcia. Y me pasé dos años pues, llorando las penas por ahí. Y esto me parece interesante leerlo más que lo otro, porque la vida no la debemos ganar, me parece una actitud que se nos olvida, ¿no? La vida no la debemos ganar, por eso en los momentos malos es cuando se debe actuar, adentrarse lo más profundo de nuestro ser a la conquista de uno mismo, pues en el interior tenemos algo que es mayor y mejor que cualquier miedo, desengaño, mentira que nos, que, que nos contemos. En las faldas de Tomir empezar a recorrer ese camino. Y se acaba, que aquí el texto sí que es verdad que me parece más interesante, es... Conócete a ti mismo, que no es otra cosa que lo que había puesto en el templo de Apolo en Delfos. Y ese secreto de toda vida, conocerse a uno mismo. Porque cuando tú haces esto, cuando tú haces un proyecto, que alguien me ha preguntado antes, eh, ¿cómo sales a la calle? ¿O qué ideas tienes? Es cuando tú haces un proyecto te defines ante, 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 ante el mundo. ¿no? O una serie te defines ante, ante, ante el mundo. Y cuando más te conozcas a ti mismo mejor te va a salir. Es un trabajo siempre de autodescubrimiento... ¿Vale? Y cuando más te conozcas, cuando más te conozcas, mejor, mejor, mejor. ¿Vale? Y ahora os enseñaré la foto. A mí, mira, a mí hay una cosa que me encanta del lugar de donde nací. ¿Vale? Que está justamente, no es esta cueva. Vale, es una cueva que está próxima, que es la cueva negra. La cueva negra es un lugar arqueológico donde están el fuego más antiguo hecho por el hombre de Europa y el segundo más antiguo del planeta. Conforme que Prometeo no era griego. Prometeo, aquel que le roba el fuego a los hombres, a los dioses, se da a los hombres, que también es una forma de decir, le roba la inteligencia y se lo da a los hombres, pues no era griego, era de Murcia, de la sierra de Murcia. ¿Vale? ¿Es verdad? No, 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 Sacedo, no, no creo, porque el Sacedo es vasco, o sea, los Sacedos vinieron después a esa tierra. Desde la luna. Y de los muchos interiores. Y la lucha por salir. Y al final se sale. Cuesta, pero se sale. ¿Vale? ¿Vale? Luego, pues no sé, también habrá una pequeña colección que ya tengo dos, de, de pequeños cuadernos de viaje de pueblos de Girona, en el cual pues hablaré del pueblo. Y eh, o se habrá una receta de cocina que he probado previamente. <laughs> ¿Vale? Eh, pero lo tengo aquí. Bueno, ya he dos preparados, pero, pero no creo que dé tiempo. David, ¿por qué siempre blanco y negro? No, 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 siempre blanco y negro, es simplemente lo que le va mejor al trabajo. vale Por ejemplo, si yo aquí ahora empezara a jugar con el color, habría muchas fotos que me estarían distrayendo el color. Pero como he dicho antes, a mí lo que me importa no es. Me, significa... No me refería a los trabajos. Siempre. Ah, no, mira, mira, este es en color, el que te está dejando el compañero es en color. Y tengo otros que son en color. Lo que pasa es que cuando es necesario hablar tanto de simbolismo, de, de tal, de que quiero que la gente dirigirla muy bien, pues me voy a blanco y negro. Porque el color muchas veces la lectura te despista y te, o te queda oh, qué luz más bonita, porque es de color de color no sé qué, pero te despista porque yo quiero hablar de, de, de a lo mejor de lechugas y el verde a lo mejor dices es que esa lechuga está pocha. No vale. Entonces, claro, el blanco y negro es. es es un resultado estético que tú lo eliges para hablar de alguna cosa, ya está, ¿vale? Lo que pasa como te quito una, una parte de, de una capa de información, pues te lo hace más fácil para decirles oye, estoy hablando de esto, mira esto, ¿vale? Alguien quiere preguntar por ahí, venga, no seas tímidos. No, no, de hecho, lo último que he puesto en Hamburgo de cuando yo gané un premio hace poco de una revista alemana, no me acuerdo el nombre que era de, 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 de nuevos talentos ya ves con 40 años nuevos talentos <laughs> lo mal que está la cosa <laughs> vale. eh, eh, es de, es, el, es un trabajo que se llama que hace poco lo subí a la página web que se llama la mala hora que son fotos hechas al, al mediodía y, so, y es en color o sea es que depende voy a utilizar una cosa u otra pero siempre va a depender del significado que yo quiera o de lo que yo quiera hablar Sí, también la ola y tal, que va ahí poco a poco haciéndose. Que, sí, 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 pero ese es un trabajo de años. ¿Eh? Ah, vale. Ah. El micrófono. Vale, vale. Eh, Disculpadme, si no habéis escuchado lo del final, el que, ¿dónde os habéis quedado los del final? Que lo resuelvo. <laughs> Mira, se están riendo, eso es, eso es bueno. <laughs> Que básicamente me está diciendo que, que, que tengo un trabajo de Lloret que lleva años haciendo porque yo vivía en Lloret, entonces salía a pasear, tengo fotos de allí y eso es en color. Vale, lo que pasa es que no he enseñado ni la punta del Iceberg que llevo, que yo puedo, puedo llegar a tener. ¿Vale? O sea, yo me, me moriré y me pasará como a Gary Winogrand habrán cien mil fotos por descubrir todavía. <risa> 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 que eh, espera, espera, dale dale el micrófono, porque si no, <laughs> si no, no escuchan al final. vale seguí la broma. Déjate, ah. déjate las fotos en, en algún sitio ah. para encontrarlo, tipo Vivian Mayer. Espero ah, que lo no. encuentre yo, ¿eh? Sencillo, sencillo, no te compliques la vida. Lo encuentro yo. Vale. ¿De verdad? ¿Queréis preguntar? Mira, hay un señor ahí que quiere preguntar. Muchas gracias, Roberto. Vale, los dos pueblos que tengo preparados, los cuadernos de viaje, son, como podéis ver, espalda y Pero bueno, por varios motivos, la cosa a lo mejor no está acabada y prefiero no enseñarlo del todo, la narrativa. Ah, hola David. Eh, te quería decir: no cómo llegas a, a seleccionar tus fotos o cómo llegas a qué foto tienes que hacer, sino cómo llegas a qué tema quieres hacer. Ah, pues, ese esa es otra de los. Porque a veces nos cuesta. A mí no se me ocurre ver la Plaza Cataluña como algo duro, como has visto tú, o áspero, ¿no? Hombre, ¿Cómo llegas tú a diferentes, a ah. diferentes trabajos. A, pues mira, realmente yo este trabajo, las fotos fueron hechas durante todo el año anterior, pues gracias a, a que el, ECA vio el trabajo, un trabajo previo. Dije, oye, llevo desde 2018 trabajando de tanto en tanto en esto. Si os interesa y vosotros queréis dejarme en la cámara, ¿qué os parece que potencia este trabajo que llevo desde 2018? Claro, yo lo hice en un año, cuando normalmente tarda más, porque yo ya venía de tres años trabajando anteriormente. Entonces, claro, para mí, yo soy un señor que en invierno llevo boina de rabito, que vivo, me he ido a vivir en un pueblo con masías y que viven 5.000 personas y no soy de ciudad grande. Entonces, yo vengo aquí y es un lugar áspero y difícil. Y para mí una ciudad, pues a mí me, me incomoda un poquitín. Entonces, claro... También es que yo la primera imagen que tuve de, de, de Barcelona era Plaza Cataluña en los 80, cuando no habían pasado las Olimpiadas. O sea, que era un lugar duro, ya espero, con mucha muchísima polución. De hecho, hasta que no volví a estudiar la carrera, eh, para mí Barcelona no era una ciudad gris. Luego te das cuenta que no era una ciudad gris, pero es que la habían hecho gris, muy gris. Vale, entonces claro, yo juego solo los recuerdos. Sobre todo yo trabajo cosas cercanas. Mira, si estoy haciendo cuadernos de viaje, hey, me estoy yendo a Pals y a Tosa, no, no, no me sabes lo que te quiero decir, no me voy a la India. Necesito pues conocer el mundo que tengo alrededor. O sea, si me voy a ir a Pals, o sea, si me voy a ir a la India voy a acabar fotografiando lo mismo, porque todo viaje es un retorno al hogar, pues voy a descubrir lo que tengo al lado y a descubrir cosas mías que tienen que ver conmigo. Y si, por ejemplo, tuviese que sacar esto de aquí, pues créeme que yo me voy, a me voy a Sicilia, me voy a Grecia, me voy al Líbano, porque son cosas mediterráneas que tienen que ver conmigo. Pero no a la ¿no? Por ejemplo, yo, yo trabajo desde lo cercano, porque nunca he tenido tampoco dinero para viajar mucho, entonces lo que tengo cercano es pues, Plaza Cataluña, Lloret, el pueblo de mis padres en Murcia, Pals, Tosa... ¿Vale? Pues tengo que estar resolviendo muy bien las preguntas. O eso o no os interesó nada. ¿Vale? Eh, no sé, ¿Casanova quiere decir algo? Ah, vale, sí, sí, sí. Sí, hacemos el sorteo. ¿Quién hace de mano inocente? No, he dicho inocente. 27 23 23 que claro lo tenías pues hombre, yo tan y tan mudo Montserrat Payas Albertí estás aquí, muy bien, pues para ti va a ser la entrada y nada, si no hay más preguntas bueno, ahora te doy el, si no hay más preguntas pues si os parece lo lo dejamos aquí, muchísimas gracias David, no, da a vosotros, que, como siempre a vosotros, Ileka